Paco, ¿cuál fue la última emergencia que has tenido que atender? Si se puede decir. Sí, fue una muy triste, aquí precisamente en Arroyo de la Miel. Una muy triste. Fue el fallecimiento de un bebito de 18 meses. Ay, Dios. Y estábamos terminando la guardia cuando entró el aviso. Nos faltaban 20 minutos y llegamos y estaban los compañeros de la urgencia de aquí, de esta localidad, atendiendo ya en el centro de salud. Nosotros nos unimos con ellos, pero fue tristemente infructuoso todos los intentos que tuvimos de reanimación. Y fue un momento muy duro, sobre todo comunicar a esos padres. Ahí fue difícil. ¿Muerte súbita? Creemos que sí, porque no, a falta ya de que lo que luego se investigue en la autopsia y demás, pero parece ser que sí, que no fue ningún accidente ni nada, se la encontraron ya así a la bebita. Claro. Menos mal que tu profesión de enfermero, de emergencias, puede compensarse esas situaciones tristes, irreparables, con otras situaciones quizás más felices, reparadas. Por darle la carta, o darle el doblez a la carta, ¿alguna intervención o muchas intervenciones de buen final? Muchas, Paco. Mira, hace 4 o 5 años nos llega unas navidades a la base donde estamos descansando, allí en Fuengirola, hasta que nos llegan los avisos. Nos llega y nos tocan en la puerta. Y era un muchacho, y cuando abro yo la puerta me dice, tú estabas aquel día, me dice. ¿Dónde? Claro, yo digo, ¿dónde? Ya pensé en un familiar. Y dice, mi padre lo trajimos aquí hace 6 meses, tuvo una parada cardiorrespiratoria en la puerta del centro de salud, sí. Y vosotros lo reanimasteis. Ya recordé yo el aviso aquel que hicimos. Y me dice, gracias a vosotros, estas navidades podemos disfrutar de mi padre y mis hijos de su abuelo. Ay, qué bueno. Y venía con unos regalos. Y aquello fue muy emocionante. Y como ese hay mucho, hay cuando, situaciones en las cuales consigues ayudar, no ya salvar la vida, que a veces también lo hacemos, pero ayudar a alguien y solucionar su problema es muy satisfactorio. Claro, porque vosotros estáis en situaciones de extrema atención, entre dos caras, ¿no? La de auxiliar y atender al que está sufriendo el problema de salud o de accidente, pero al mismo tiempo a la angustia de quienes, siendo amigos o familiares de esa persona afectada, está pendiente de vosotros por ver si hacéis el milagro. Nosotros tenemos una frase que dice, si no puedes curar, consuela, si no puedes consolar, acompaña. Y ese es nuestro trabajo. Siempre tenemos la cara y la cruz, que son los pacientes que atendemos y su familia, que forman un uno con ellos. Claro. Y no podemos perder de vista a estos familiares. Tenemos que hacerlos partícipes de la asistencia, que vean cómo atendemos. Antiguamente, cuando llegábamos a una casa y había un paciente en parada cardiorrespiratoria, decíamos, fuera todo el mundo, y nos quedamos con el paciente. Y hoy en día la recomendación es que haya un familiar dentro. Fíjate. Y que nos vea trabajar y que se dé cuenta de todo lo que se hace por su familiar y que se dé cuenta que no se pudo hacer más. Claro. Para poder llevar luego ese duelo, esa despedida. Claro. Oye, hasta llegar a esta situación de una cara y de una cruz, el tiempo, la vida, ha ido desencadenando tu trayectoria personal y profesional, porque alguna vez te planteaste otra profesión que no fuera la de ser enfermero de emergencias. Sí, tú antes de irme al servicio militar hice un curso de prótesis dental. Y yo quería enfocar mi vida hacia el tema dental, hacia ser protésico, incluso ser dentista, que tuve algunos intentos. Pero cuando volví del ejército y empecé a trabajar ya en sanidad, no era enfermero entonces, y ahí fue cuando lo tuve muy claro. Tuve muy claro, tuve una visión y dije, yo tengo que ser enfermero, quiero ser enfermero. Claro. Nací en Madrid. Cierto. En Madrid, nací en Madrid. Cierto. En el Hospital de la Paz. La crianza sí fue... En Málaga, sí, correcto. Me crié en Málaga porque mi padre era profesor de maristas en aquel entonces y viajaba muchísimo. Entonces, soy el mayor de 6 hermanos y solo hay que ver dónde nacieron el resto de mis hermanos. Claro. La segunda Macarena nació en Valencia, en Alcoy. Bueno. La tercera Raquel nació en Sevilla. Y luego llegaron Julio, Rubén y Mabel, que nacieron en Málaga. Hijo de Julio y de Esperanza. Correcto. Julio, profesor. Centrado
en la institución de los maristas. Así es. Y Esperanza, bueno, auxiliar. Era auxiliar de clínica. De clínica. Y ya teníamos ahí en la familia un el germen, ¿no? Había alguien. Claro. Pero ella dejó su trabajo para atender a sus hijos, porque éramos muchos. Y ya cuando ya tenía 5 en el mundo. 6 hermanos. Muchos hermanos. 6 muchos, hijos. Imagínate esa casa. Claro. Eso era una fiesta, siempre, Paco. Como tú bien has dicho, tú en Madrid, Macarena en Alcoy, Raquel en Sevilla, Julio y Rubén, así como Mabel, en Málaga. En Málaga. Y todo ello porque don Julio, así es, era profesor y iba pues un poco poniendo magisterio en aquellos colegios maristas donde su profesión se ubicara y atendiera el menester de la enseñanza. Correcto, además don Julio es como yo le llamaba cuando estaba en el colegio. Yo estaba en el mismo colegio que él daba clases, hice de primero al quinto de GB. Y cuando me cruzaba con él o tenía que hablar algo con él, no era papá, era don Julio. Para mí era don Julio. Luego al salir del colegio ya era mi padre. Qué bueno. Don Julio, que algo de religioso debería de tener, o de persona entregada a los demás, cuando bien, al parecer, quiso ser o intentó ser misionero. Correcto. Dice mi madre que gracias a ella no nací en el Congo. Porque mi padre tuvo, qué bueno, qué tuvo bueno. La idea de decir que se iba a las misiones. Entonces tuvieron un encuentro con unos misioneros que vinieron aquí, sí. Los profesores de maristas, y bueno, el entusiasmo que le transmitieron era tan grande que a él le entró un deseo muy grande de decir, me hago misionero. Fíjate. Intentó convencer a mi madre. Mi madre en aquel momento ya estaba embarazada y le dijo que no, se iba a ver al Congo. Pero faltó esto, Faltó esto. Qué bueno. Antes se decía, vete al Congo. Sí, correcto. Pues estuvieron a punto de ir. Qué cosa. Pero no fue el Congo. No fue. ¿Callagua? Callagua me trae Barrio de la Victoria. Recuerdo. Muy buenos recuerdos. ¿Cofradía del Rescate? Allí. Uf. Paco, la Cofradía del Rescate tiene su imagen allí en una capillita, en Callagua, en la esquina. Sí. Sí. Y yo recuerdo los maristas que los teníamos al lado. ¿Al lado? Esos son los primeros recuerdos de mi vida, allí, en Callagua. A final de curso hacíamos una tabla de gimnasia. La gente que ha pasado por maristas tiene que recordar eso. Siempre el deporte, el deporte siempre. Ha sido un santo y seña. Correcto. Y hacíamos una tabla, y el día que íbamos a hacer la tabla, había que llevar una pelotita, la mía era blanca, sí. y una tapadera de un café instantáneo. No voy a decir marcas, era de color rojo que se ponía en la tierra, vale, para sujetar la pelota. Bien. Entonces, camino de los maristas, mi madre se paró pues, para pedirle a las imágenes que todo fuera bien en la tabla, que yo no me olvidase ningún ejercicio. Y yo me arrimé y la pelotita se coló por la reja. Anda. Y la verdad es que fue un momento muy tenso porque no llegábamos a tiempo, eso está cerrado. Y tuvimos que mandar a mi hermana Raquel, que entonces tenía 3 años menos que yo, que era chiquitina, sí, meterla entre la reja y decirle, voy a por la pelota aquella. Ay, qué bueno. Y fue la que la recuperó. Se enrejó. Se enrejó, se metió en medio. Qué bueno. ¿Y cómo fue el venir a Málaga? Porque tu padre... ¿por qué Málaga? Si veníais de Madrid. ¿Cuáles eran los vínculos o las razones para establecerse en Málaga? Mis padres son cordobeses, los dos. Vale. Mi padre es de Baena. Y hizo la mili en los regulares en Melilla. Fíjate. Allí hizo su servicio militar. Claro. Que era un servicio militar entonces de año y medio, dos sí, años. Era muy prolongado. Meses, claro. Y él tenía primos aquí en la ciudad de Málaga. Entonces, cuando venía a Córdoba, a su casa Baena, paraba, tenía que venir en barco a Málaga, y paraba aquí unos días, lugar en casa de los primos. Claro. Y se quedaba una noche o dos noches. Y él dice que de venir... porque no se venía con mucha frecuencia, de pasar 3 meses en Melilla, sí, en el cuartel, encerrado, con la misma ropa, llegar aquí y que le dejaran ropa de paisano y salir por la tarde, por la noche a Málaga y tomar un vino y conocer la ciudad, claro, que se enamoró y dijo, yo tengo que acabar viviendo en Málaga. Con lo cual, cuando hubo oportunidad... pidió un traslado y se vino a Maristas de Málaga. Un traslado. ¿Cuánto tiempo estuvo él en la enseñanza? Pues estuvo hasta que yo cumplí... en el año 78, si no recuerdo mal. Yo estaba en quinto de GB, sería por el 78. ¿Tú en Maristas también? Claro. Sí, yo estuve hasta ese año estuve porque teníamos... Todos los hermanos casi, ¿no?
Yo era el varón el mayor que estaba en Marista y mis hermanas en el monte. En el monte. En el colegio El Monte. Un poquito más en arriba. El Camino Nuevo, correcto. Y esto era gracias a que mi padre era el profesor en Marista. Teníamos esa venia, esa posibilidad de estudiar en estos colegios. Qué bueno. Y él dejó la enseñanza porque ya eran cuatro hijos. Ya él decía que el sueldo ya no le llegaba. No daba. Que no daba para tanto. Cobra menos que un maestro. Eso, eso. Y tengo un tío que se llama Paco Ariza. De hecho, yo mi nombre Paco es... Nadie me conoce como Francisco Ariza. Paco Ariza. Y es en honor a mi tío, ¿no? Yo lo quiero... ¡Fuah! Dale. Hermano mayor de mi padre. Qué bueno. Y es artista, es pintor y es escultor. Y él, hace muchísimos años, hace 40 años, 50 años, manejaba antigüedades. Y compraba y vendía por los pueblos, compraba antigüedades que luego guardaba y luego vendía en su casa. Vale. Y le dijo a mi padre, Julio, vente conmigo, aprende. ¿Él dónde estaba? Mi tío estaba en Baena. Vivía en Baena, siempre ha vivido en Baena y sigue todavía viviendo en Baena. Correcto. Y entonces, sigue todavía. De ahí viene quizás el entronque en el mundo de las antigüedades por parte de tu padre. Correcto. Él descubre un mundo nuevo que no conocía. Descubre como mi tío, que era un entendido de antigüedades, le enseñaba y le llevaba a las casas. Hablamos de una época, Paco, en la que las casas estaban abiertas en los pueblos. Sí. No se cerraban nunca las puertas. Claro. Entonces, mi padre terminaba las clases el viernes, al mediodía, y se iba por la tarde a recorrer los pueblos de Málaga, después de aprender con mi tío. Casi montó una especie como de delegación. Sí, sí. Él iba, tocaba una puerta, pizarra, por ejemplo. Estamos. Pum. Hola, buenas tardes. ¿Tiene usted algo viejo para vender? Y entonces, había muchas necesidades también en los pueblos. Se unía todo. Y siempre pues tenía, no sé, una plancha de hierro de esa de chimenea, claro, de carbón. Claro. O un cuadrito, una porcelana. Siempre había algo. Una caldera de cobre. Siempre había algo. Qué bueno. Y él llegaba los viernes por la noche a casa, a Calle Agua, que tenemos que bajar mi madre y los niños, a ayudar a subir las cosas al piso. Claro, después de la recolección. Después de comprar todo aquello. Y el sábado lo vendía por la tarde en una subasta que hacían a la entrada de los boliches, en Fuengirola, bueno, en aquella época. Claro, hablamos de un rastro. Era una subasta, era un local. ¿Una subasta? Un local que hay frente al Hotel Natalie, que ya eso ya cerró hace muchos años. Porque, digo eso porque verás, en los boliches como en otros lugares, Marbella también, los mercadillos, o los rastrillos, por llamarlo así, estos callejeros y urbanos, han tenido cierta especialidad con antigüedades y con objetos de cierto valor, ¿no? A primera hora de la mañana, siempre. Exacto. A primera hora de la mañana. Si querías encontrar algo antiguo, mi padre me llevaba de niño incluso en Málaga. Sí. En Martiricos, el mercadillo también, que se hacía el rastro de los domingos. También. A primera hora de la mañana, Paco, porque venían todos los que le gustaba el mundo de las antigüedades. Claro. Tanto negociantes como particulares que coleccionaban y estaban ahí a las 7 de la mañana comprando. Entonces teníamos que ir con linterna, todavía no había amanecido, para ver los puestos, porque ya a las 10, 11 de la mañana ya no quedaba nada antiguo, ya era diferente. Dejamos las clases y nos vamos a las antigüedades. Tránsito. Yo creo que radical casi, ¿no? Uf. Y tu padre ve que hay un poquito de más salida, se puede llegar mejor a final de mes con el comercio de las antigüedades. ¿Y os vais a Fuengirola a vivir? Primero abrí un local en Badajoz y fue él yendo y viniendo durante un año, pero aquello era inviable, teniendo una mujer. ¿Y todo eso y hijos, con la familia cuesta? Sí, no, nos quedábamos aquí nosotros a vivir en Fuengirola y él iba y venía. Vale. Iba y venía. Ya. Pero eso era una locura. Vale. Me parece que mi madre le diría algún día, hasta aquí, esto no puede seguir así. Claro, claro. Entonces abrí un local en Los Boliches, al lado allí, justo de la subasta. ¿Con alguna marca ya o...? No, se llamaba El Desván, siempre se llamaba El Desván. La tienda siempre se llamó El Desván. En aquel entonces era El Desván de Los Boliches, de Fuengirola. Y no solo antigüedades, mi padre tenía un local que era un negocio de antigüedades y artículos de segunda mano. Fue el pionero en la compra-venta aquí en la Costa del Sol, que ahora hay tantísimos negocios, claro. Y él fue pionero en la compra-venta de artículos usados, muebles usados. Qué bueno. De ahí quizás entronca esta figurita de porcelana, con purpurina, digo yo, donde se pone de manifiesto en el blanco el rostro, los pies, las manos y los objetos que el supuesto vendedor, niño o joven vendedor, se supone que iría pregonando por las calles la venta de esta figurita o de este busto o de esta imagen de la Virgen, ¿no? Sí. Esta historia entronca con tu padre, esta pieza, ¿no? Esta pieza. Esto sería, imagino que lo compraría en alguna casa o en algún sitio, sería una adquisición que hizo.
Y yo recuerdo que llegó a la tienda, yo era un chavalito, si yo iba, tendría 12 años, iba sí. con él a ayudarle allí a mover algún mueble, a tapar agujeros de polilla con cera, a hacer, a, no sé, por estar en la tienda. Claro, claro. Y un día llegó y me dijo, toma, esto va a ser para ti, me dijo. Esto, dice, es el niño anticuario, de hecho le tiene puesto una etiqueta, no, no se vende. Se vende. Sí. ¿Y esto lo sí. puso él? Eso lo escribió. Vale. Eso lo escribió hace 40 años. Qué bueno. Y ha estado en la tienda, en una vitrina junto con otras piezas buenas, pero siempre con esa etiqueta, porque la tienda a veces venía mi hermana claro. y, o mi hermano y se quedaban en la tienda mientras íbamos a otro sitio nosotros. Normal. Entonces, todo estaba marcado con sus precios. Claro. Y si alguien preguntaba, que estuviera muy claro que eso no. Había cosas que sí y otras que eso no. Eso no. Qué bueno. Y cuando ya acabé de trabajar con él, ya después de casarme, etcétera, etcétera, él me dijo, esto que era tuyo de toda la vida, te lo llevas. Entonces me lo dio. Y claro. desde entonces yo lo tengo. Y es una pieza que le tengo muchísimo cariño. Es el niño anticuario. Seguro. Por tanto, hay ahí unos orígenes, unas raíces, pero ni el mundo de la enseñanza, ni el mundo de las antigüedades, o de los objetos de segunda mano, calaban en tu... en tu identidad, en tu futuro, ¿no? Si bien, como eras el primero de la familia, de seis, bueno, había que estar un poco a ver qué inercia había que tirar para salir adelante en un tiempo donde hay una familia numerosa, ¿no? Sí. ¿Ya tus padres te marcaron un poco sobre qué sería bueno que Paquito fuera siendo de mayor? Yo no tenía claro qué quería ser. Cuando hablo, cuando estaba en el instituto, de hecho, cuando estaba en la primaria, tenía muy buenas notas. Y luego en el instituto mi nivel académico cayó mucho. Porque claro. ya te vas haciendo adolescente claro. y te preocupan otras cosas más que los estudios. Normal. ¿No? Normal. Y no tenía muy claro qué quería ser, no lo tenía muy claro. Mi padre siempre me estuvo intentando a ver, rascar, pero yo sabía que no iba a hacer ninguna carrera universitaria. Entonces me matriculó, antes de irme al servicio militar, en un curso de protésico dental. Exacto. Y empecé pues, tenía a hacer salida, ese curso. ¿No? Sí, sí. Aquel entonces era una profesión que estaba en boga y que había, tenían, de hecho, muchos compañeros que estudiaron conmigo siguen hoy en día con su laboratorio. Qué bueno, porque el bachiller y el COU lo hiciste en Torremolinos. ¿No? En Torremolinos, ¿vale? Sí. ¿Eh? Sí, sí. ¿Ibas y venías desde Fuengirola? Ya vivíamos en Torremolinos. Ya vivías en Torremolinos. Nos fuimos a vivir al Arroyo, luego a Torremolinos, mi madre la pobre. Contaba las mudanzas. A ver, espérate. Hemos dicho, calle Agua. Sí. Fuengirola. Antes nos fuimos a calle Corregidor Garaza, en la barriada de cerca de Carlos Haya, bien. En Portada Alta. Vale. En esa correcto. Barriada. De ahí nos fuimos a Arroyo de la Miel. Bien. Y estuvimos un año. De Arroyo de la Miel a Los Boliches. Y estuvimos un año. También. Y de Los Boliches a Torremolinos. A Torremolinos. Y en Torremolinos hemos tenido. Creo que 5 mudanzas o 4 mudanzas, ¿eh? Esto era... Mi padre iba encontrando un piso más grande y un piso mejor, pues nos cambiamos, ¿no? Y mi madre, la pobre, estaba de mudanza ya. Hasta arriba. Imagínate. ¿Qué pasó con el curso de protésico dental? Lo terminé, era un curso básico, no había especialización en nada, y fue terminarlo y irme al ejército. Entonces, ¿llegó la mili? Claro, llegó la mili. Y ahí los planes que tenía de montar un laboratorio pues se vienen un poco abajo, ¿no? Pero esto ya era algo que se sabía. Entonces mi idea era, cuando acabe la mili, me hago protésico, empiezo a trabajar. Claro, ello. Que para eso habías estudiado. Y esa era mi idea, sí. Sin embargo, surge Paraguay. Surge Paraguay, vamos porque... Paco, ante un ámbito tan concreto como el que hemos sí, definido, Costa sí, del Sol, sí. mundo de las antigüedades, mundo de las prótesis, ¿en Paraguay qué se te pierde? Pues se me pierde... O estaba allí, casi perdida, porque estaba en mitad de la selva, una tía mía, que en paz descanse, una hermana de mi madre, sí. que era monja de María Auxiliadora, era salesiana. Anda. Y estaba en las misiones. Maristas, salesianos. Sí, es cierto, vamos entroncando, vamos uniendo. Va bien la cosa. No, yo no he sido sacerdote por esta. ya. Y resulta que me voy a Paraguay, y me voy porque mi padre, hace mi padre siempre preocupado por qué va a hacer el niño, qué va a hacer, algo tiene que hacer. Y me lleva, hace unas gestiones por teléfono, entonces no existía internet. Eso no podías mirar en Google a ver dónde... Te tirabas en plancha. Eso. Claro. Y parece ser que había un convenio bilateral entre el Ministerio de Educación Español y el paraguayo y me mandaron allí a hacer odontología. ¿Y por qué Paraguay? Porque estaba allí mi tía, me iba a tener controlado en Asunción. Y era un vínculo... En la capital, un claro, punto de enlace. Efectivamente. Y de apoyo, claro. Pero luego... Las cosas no eran como en un principio no dijera. Pintaban, ¿no?
no había ese convenio bilateral. Yo había estado, yo me fui como 3 o 4 meses antes para ir aclimatándome un poquito al clima allí, a la gente. Claro. Y cuando empezó el curso me dejaron fuera y estuve peleando 2 o 3 meses para entrar, no fue posible y ya tuve que desistir. Total, que la cosa se quedó en un intento. Seguro que te curtió muchísimo estar fuera de casa. Mucho. Y vivir en un país mucho especial. Y me llegó al corazón. Claro. De hecho, a día de hoy tengo ese país aquí en mi corazón y muchísima gente que quiero muchísimo, que son de allí, algunos con los que me escribo de vez en cuando. Claro. Y hace ya de esto, pues, 35 años. Sí, 35 años. Digamos que esa experiencia, lo pongo entre comillas, fallida, que no fue fallida, ¿eh? En el fondo, germinó en ti ante una ilusión que tu padre sigue teniendo con el mundo sudamericano. Correcto. ¿Quién te lo iba a decir? ¿Quién me lo iba a decir? Porque tu padre, ¿no? Curtido ya en años y en canas, entre sus ilusiones a sus 80 años... 80 años tiene. Ahí voy, ¿eh? Sigue pensando que algún día puede hacer las Américas. Y las está haciendo. Con 80 años ahí lo tienes, tirando de 2 maletas y recorriendo Sudamérica. Él viaja una vez o 2 veces al año y va, pues, porque le gusta ese país, esos países, le gusta esa gente que hay allí, le gusta la cultura, le gusta visitar museos y tiene una idea de me quiero comprar aquí algo para acabar aquí mis días, para vivir aquí hasta que se me acabe la vida. ¿Tiene planes? Sí, tiene planes. Todavía no lo han encontrado, no lo han encontrado, pero tiene esa ilusión. Y lucha por ellos, además. Y lucha por ellos. Que una persona con 80 años tenga planes. Es duro para los que nos quedamos aquí. ¿Seguro? Es duro porque somos hijos y hay nietos y hay... Y gracias a Dios estamos todos sanos, todos disfrutamos de salud, de trabajo, llevamos una vida más o menos enderezada. Claro. Y hay nietos, incluso algunos más pequeñitos. Tengo hermanos que tienen niñas con 10 años, con 7 años. Sí. Entonces, para los que se quedan aquí es duro ver cómo el abuelo no está, no está. Pero va y viene, ¿no? Sí, va y viene, sí. Él pasa temporada aquí, y luego se marcha, está unos meses allí, vuelve y bueno... Hay que engancharlo, Paco. Bueno, hay que engancharlo. Tiene mucha experiencia que contar. Seguro. Mucha experiencia. Hay que aprender de la experiencia y de la sabiduría de los que nos anteceden. Atesoran muchos valores. Valores que se están perdiendo. Correcto. Que se los están llevando a nuestros mayores. Y que por mor de las circunstancias, las prisas y los tiempos y las modernidades, nos estamos quedando huérfanos de ellos y de los valores que atesoran. Y de su historia, y de su cultura, y de su vivencia. Es duro. Yo lo pienso, eso me entra muchas veces en la cabeza. Cuando veo gente mayor, claro, que está sentada en un banco o está en una residencia. Estamos esperando a que... Y yo digo... No los aprovechamos. ¿Cómo me gustaría sentarme a su lado y decirle, usted vive la guerra? Amigo. Hábleme. Claro. Porque seguro que hay unas experiencias que todas. Nunca, y dentro de muy poquito ya no habrá nadie que vivió esa época, nadie. Ya totalmente. Todo lo que sepamos lo sabemos por libros. Totalmente. Pero nadie te lo podrá contar de primera mano. Bueno. Y eso es, bueno, esa es la vida también, ¿no? Totalmente. ¿Te vuelves para España? Europa. ¿En busca de algo que estaba así en el corazón dormido? No, era alguien que yo conocía, una chica que conocí en Torremolino, alemana, de Alemania, y venía aquí a pasar todos los veranos porque su tía vivía aquí en Torremolino. ¿Qué, hubo un flechazo? Sí, estaba enamoradísimo colado de ella, estaba hasta las trancas. ¿Y tú, estando en América, pues te acordarías a lo muchísimo, mejor? Muchísimo, sí, muchísimo. ¿Vuelves? Bueno, en América también tuve alguna novia. Hombre, claro. Que quise muchísimo también. Qué bueno. Porque yo he tenido siempre un problema y es que me he enamorado. Yo me enamoro de las personas rápidamente. ¿Estás las personas vivo? Cuando tienen pasión y tienen... Y cambian, yo me enamoro de todo. ¿Por qué no? Y bueno, pero cuando volví aquí a Europa, el amor que tenía en Sudamérica, por desgracia, pues no podía seguir, había mucha distancia. Normal. Y ese verano, pues vi a esta chica aquí, que llevaba viéndola años anteriores, antes de irme yo a Sudamérica, y surgió una chispa y surgió que nos enamoramos. Luego ya vino el siguiente verano y después me fui yo a verla a ella a Alemania
y me fui recorriendo Europa con un Interrail. Saqué lo más barato, en aquel entonces no había vuelos por 30 euros. Claro. Valía un dineral viajar a Alemania. Claro. Y lo más barato que había era sacar el Interrail, el billete este que te permite viajar por Europa. Tarifa plana. Tarifa plana para toda Europa, correcto, durante un mes. ¿Y qué tal? Bien, llegar a Alemania fue una experiencia muy bonita porque dos días de tren, bien, vamos, me gustó mucho, conocí gente en el trayecto muy buena. Llegué con una mochila, me alojé en su casa y tres días después, pues por una tontería de orgullo de los dos, de bueno, cabezonería, como se intentó, la gente joven. Se intentó. Tuvimos una discusión y yo, como estaba en su casa con su madre y tal, me fui y dije, yo no vuelvo a España. A mí me quedan todavía 23 días de billete. Aquí hay que aprovechar la tarifa plana. Esto lo he dicho, ya lo he pagado. Y me recorrí Europa. Estuve, fui a Italia, estuve en Holanda. En Holanda estuve durmiendo en una casa que había, que me dieron un teléfono, un tío mío de aquí de Torremolino. Me dice, llama a esta, que es una amiga mía. Que te buscándote la vida o la estancia. La estancia, la vida. Exacto. Y buscándome gente. Y fue una experiencia espectacular. Yo recomiendo a mis hijos. ¿Con qué edad? Ahí tendría 21 años. Ah, 20, 21 años. Te copias el mundo. Era un chaval. Claro, te copias el mundo. Y cuando vuelves a la realidad, vuelves a Málaga, bueno, aquí estaba don Julio. Paco, ¿qué tal? ¿Qué tal? Yo, ya estamos aquí otra vez. Aquí estamos. Vamos al desván otra vez, venga. A seguir en el desván. Seguí en el desván y aproveché que me habían traído del ejército los permisos de conducir, que lo había sacado allí. ¿Le sacaste partido? Sí, sí. Claro. Fue una experiencia para mí muy bonita, ¿eh? Yo tengo un recuerdo muy bonito en Viator. En Almería hice los 12 meses de servicio militar. ¿Ejército de tierra? Sí, estaba en ejército de tierra en artillería. Artillería. Era artillero. Vale. Y allí tú, pues aprovechaste las coyunturas. Claro. ¿Había que ser conductor? Pues se dijo, es conductor. ¿Vas a ser conductor? Yo tenía el carnet de coches y me dicen, ¿vas a llevar camiones? Y digo, ah, pues vale. Genial. Pues yo no me podía imaginar. ¿Tú tenías algún carnet por entonces? El de coche, nada más. ¿Solamente? Solamente el de coche. Vale. Pero yo no me podía imaginar que aquello iba a ser el germen de todo lo que fue mi vida luego. ¿Seguro? Con la sanidad. Seguro. Sacar un carnet de camión. Que lo primero que uno piensa es, bueno, cuando salga de aquí, me hago camionero. Sí. Cojo un camión y recorro las carreteras de Europa. Pero camiones pocos. Ninguno. Por no hacer ninguno. En el ejército nada más. Sin embargo, ambulancias unas cuantas. Muchas. Porque era válido. Claro. Ese carnet de camionero para ser conductor de ambulancias. Al sacar el de camiones te dan todos los que están por debajo. Y entonces, en aquella época, el de ambulancias estaba por debajo del de camiones. Ahí va. Por tanto, te homologabas como un conductor de ambulancias. Al salir del ejército me los dieron en la vida civil y un tío mío, que trabajaba, ya está jubilado en sanidad, me dijo, mira, hay una bolsa de trabajo para el servicio de urgencias de Málaga. ¿Por qué no vas? Ve de parte mía, dile que a ver si te pueden poner la bolsa para trabajar. Claro. Entonces yo me acerqué allí y dije, mire usted, que vengo de parte de mi tío Gabriel y vengo aquí a que a ver si me pueden dar trabajo. Yo tengo los carnes de ambulancia. Y me miraron y dijeron, bueno, vamos a hacer una cosa, te vamos a poner a prueba. Vamos a tener un mes a prueba. Y yo, pues vale. Empieza hasta el día. Vale. En Torremolino. Y yo loco de contento, ¿no? En mi pueblo, donde yo vivía. Claro. Donde me conocía la gente y yo conocía a la gente a través del desván. Claro. Pues venga. A la ambulancia. A la ambulancia. ¿Ibas uniformado? ¿Qué va? En aquel entonces no teníamos ni uniforme. Ay, por Dios. Los médicos iban con una bata blanca. Sí, por significarse como médico. Efectivamente. Pero... Y nosotros, los que manejábamos el volante, de nuestra ropa, un vaquero y una camiseta, ya está, no había más. ¿Qué años eran aquellos? Eso fue en el año 88, 88, 89. Claro. ¿Y erais como los bomberos? ¿24 horas? Hacíamos guardia de 16 horas. De 16 horas. De 5 de la tarde a 9 de la mañana y los fines de semana y domingo y festivo, 24 horas. Vale. Y era un servicio donde salíamos con un coche bajito, era una ranchera, un Renault, sí, 18 familiar. Claro. En, sí, Torremolinos teníamos un Citroën BX familiar. Claro, claro, claro. Con una luz arriba naranja que daba vueltas así. Sí, ¿no? Sí, y una, sí, sirena, sí, las típicas ambulancias. Una sirena sin fin, manual. Le dabas a un botón y arrancaba a pitar y hasta que no la cortaban no bajaba. Eso era de lo primero que había. Claro. Y nuestro trabajo era llegar. Y bueno, muchos avisos eran en domicilio. Subía el médico solo. Y los que manejábamos aquello nos quedábamos en la ambulancia esperando a que nos dieran más avisos. Claro. En otros, cuando era un accidente de tráfico o algo, era llegar, cargar al paciente y correr. Exacto. No había otra. Porque
en el interior de la ambulancia no había material. Ni teníamos conocimiento de manejar un paciente crítico. Claro. Teníamos conocimientos básicos, sobre todo los médicos. Nosotros, los que manejábamos la ambulancia, ninguno. A mí no me dieron ningún curso de nada. Y me dijeron, toma la llave para llevar la ambulancia. Y hacerlo lo mejor posible. Y así es como empecé, claro. Y tú ya búscate la vida. Exacto. Claro, pero claro, yo tenía inquietudes, yo tenía ganas de conocer ese mundo. Porque a mí me decía, yo decía, ¿qué ocurre cuando el médico sube al domicilio? ¿Qué pasa allí? ¿Qué está pasando? ¿Qué le duele a ese paciente? ¿Qué está haciendo para aliviarlo? Claro, tú cuando eres el conductor de aquella primitiva ambulancia, es cuando tú descubres un universo, ¿no? Sobre la sanidad, sobre la atención, sobre las emergencias. Y dice, bueno, aquí yo no me quiero quedar solo con el volante. Correcto. Y ahí viene tu reto, amigo Paco. Mi gran reto, ser enfermero. Ahí va. A mí me gustaba llegar a los avisos, le decía al médico, ¿te importa si subo contigo? Y el médico decía, ¿qué me va a importar? Vente conmigo, encantado. Ya somos dos en vez de uno. ¿Te acuerdas de algún médico? Bueno, me acuerdo de Eduardo Erimo, me acuerdo de Villagrán, me acuerdo de Matilde, me acuerdo de todos ellos, de Javier Ferrer, que luego está trabajando ahora conmigo. Muchos de ellos trabajan conmigo actualmente en el 061. Qué bueno. De los primeros de aquella época, Paco González, Eduardo Roquero. Es que hay tantos nombres, no, me dejaría atrás alguno porque ¿no? Para mí no son. No fueron en su momento porque en su momento trabajaban sin medios, con un maletín de cuero, y se tiraban a la calle a atender a un paciente crítico. Hoy en día vamos con muchos medios, muchos conocimientos, claro, mucha formación. Claro. Esto es muy diferente. Hoy en día la atención al paciente crítico es milimetrada. Nuestra actuación está milimetrada siempre y cuando que la calle te da cosas que se escapan de tu control. Sí, 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 sí. Pero ¿cómo hay que atender a un paciente crítico? Hay procedimientos, hay protocolos. O sea, que tú has vivido la evolución de cómo se ha mejorado la sanidad de emergencias. Correcto. Sobre cuatro ruedas. La extrahospitalaria. Exacto. La urgencia y la emergencia extrahospitalaria. La he vivido desde el principio, desde los comienzos. Ahí va. O sea, el cargar y correr al estabilizar al paciente y llevarlo a las mejores condiciones posibles para que continúen con los cuidados de ese paciente en el hospital. Pero fíjate, solamente te queda vivirlo desde el plano médico, porque lo has hecho desde el técnico de emergencias, llamado, entre comillas, el TES. Conductor o no. Efectivamente. ¿Verdad? Más luego el enfermero, que es ahora tu actividad profesional. Sí. ¿Cuántos años como conductor? Como técnico, bueno, empecé como conductor porque no existía esa denominación de técnico. Estamos, hoy en día ya es técnico de emergencia. Erradicamos la palabra conductor. Pero con el volante. Exacto, con el volante. He pasado 29 años de mi vida. 29 años. Como digo yo, en la parte delantera de la ambulancia. Sí. Ahora sí, estoy ya en la parte trasera. Estamos. ¿Y en la parte trasera cuánto tiempo llevas? Acabé como la carrera enfermero en el 2017 y empecé a trabajar en el 2018. Llevo 4 años ahora. Va a ser en septiembre este año, 4 años de enfermero ya. Sí, pero desde que tuviste el volante en las manos, te dijiste, yo aquí no me quiero quedar solo. Yo quiero también colaborar con una inquietud que es la de ayudar a la gente. Esto surge, Paco, un día que estoy yo en el centro de salud de Torremolino, trabajando. Vale. Y llega un paciente con una herida en la cabeza que había que suturar. Y el enfermero que había, Rafael del Pino, me dice, acompáñame, por favor. Digo, ¿puedo pasar? Sí, 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 entra. Y me dice, ¿te importaría ayudarme ya que estás aquí? Y digo, venga, ponte unos guantes, me dice, guantes estériles. Vale. Y te voy a dar una gasa, la coge la gasa. Vale. Y te voy a dar una hoja de bisturí. Y yo voy a suturar. Y cada vez que yo dé un punto, tú tienes que arrimar la gasa a donde yo he dado el punto para quitar esas dos gotitas de sangre que salen. Tú la quitas. Vale. Y cuando yo haga el nudo y estire, la seda con el bisturí lo cortas. Anda. Eso fue todo lo que yo tenía que hacer. Dio 12 puntos, yo era pum, 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 cortar. Y cortar. Pero aquello fue impresionante. Te impactaste. Yo dije, esto es lo que quiero hacer el resto de mi vida. Era muy joven entonces, no sabía que iba. No fue fácil, ¿eh? No, no fue nada fácil. Porque las tentativas, podríamos estar aquí hablando de esas tentativas. Muchas. Por la vía universitaria, por la vía de la formación profesional. Mayor de 40 años. Mayor de 25, mayor de 40 años. Sí, por muchas lo intenté y al final me quedé con la de la formación profesional, que fue la que me dio acceso. Pude entrar a través de esa vía a la universidad y ese día fue un día grandioso. Empecé primero de enfermería en Ronda.
y no lo voy a olvidar nunca. Paco, ese día cuando yo piso la uni, cuando yo mi pie se pone en la universidad, lloraba. Claro. Ya te habías casado. Sí. Con tu primera mujer. Sí. De la que tuviste dos hijos. Dos hijos. Rubén y Francisco. Correcto. Vale. Ahora estás nuevamente casado. Sí. Con Elena. Con Elena. 5 añitos de relación. Nos casamos el año pasado y ahora cumplimos 6 años de relación. Paco, qué bien has compaginado sí, todo. Sí. Yo lo personal, lo profesional, el reto de... Doy gracias a Dios cada mañana que me levanto por la vida que he tenido, por la vida que... Siempre he pensado que la fortuna, no sé, quizá igual también yo he hecho por buscarla, pero yo digo, la vida me ha sonreído, la vida me ha sonreído. Tengo un trabajo que para mí no es trabajo y encima me pagan por eso. Tengo un trabajo que disfruto, tengo un trabajo que cuando tengo días libres y estoy sin ir 15 días, 20 días... Echo de menos mi trabajo, echo de menos mi ambulancia, echo de menos mis compañeros, los pacientes, la asistencia, lo echo de menos, de verdad. Es quizá cuando uno llega al momento en que te puedes empezar a quemar, que es después de 25 años como técnico, cambio y me voy a enfermero y empiezo de cero. Esto es una suerte. Y personalmente igual, yo digo que trabajar en esto, yo he dicho siempre, me tocó la lotería. Conociendo a Elena, me tocó la lotería después de un divorcio malo. La vida, a veces hay cosas que tú vas andando por la calle y te encuentras, la suerte puede ser una hoja de papel de canto. Sí. Fíjate qué difícil es. Claro. Y a mí me iban dando las hojas. Claro. Pero, Paco, que digas lo que estás diciendo en el sentido tan positivo de realización, de hacer lo que te gusta, lo que no muchos pueden decir, ante una actividad tan fuerte como es la de... hacer que la vida se mantenga en situaciones límites. No sé hasta qué punto, cómo puedes desahogar. Porque detrás de ese día a día que tú ejerces como enfermero, ya hemos visto que hay caras y cruces humanas. ¿No? Uno, cuando vives esas situaciones tan límites, ¿cómo desahoga? ¿Cómo se quita cuando llega a casa la pena? Eso es, quizá esa es... Porque tú eres de carne y hueso. Claro, correcto. Y siento, sufro y padezco. Claro. Y esos dramas que se viven por accidentes de carretera, o situaciones en casa de infartos, o como lo que contabas del bebé, quieras o no, eso te va haciendo un goteo en tu corazón. Y digo yo, ¿cómo te curas tú de esas situaciones? Mira, la primera vez que yo tuve que plantearme esto fue al comienzo de todo, estaba en Torremolinos y me mandan llevar a Carlos Haya porque clínico ni existía, el hospital clínico. Un paciente con un accidente de moto y una fractura en la pierna. Vale. Y yo recuerdo que iba camino con la ambulancia y cada bache que pillaba, el muchacho que iba atrás, iba él atrás y yo solo adelante conduciendo, gritaba, hacía ¡ay! Unos gritos y yo cada vez que lo escuchaba gritar hacía así y me encogía. Como si te doliera. Me dolía todo. Claro. Y al llegar a Carlos Haya, dejo al paciente y me vuelvo a Torremolino. Y en ese trayecto pensé, dije, Paco, tú te insensibilizas ante el dolor ajeno, claro, o cambia de trabajo. No puedes trabajar aquí si te va a doler todo lo que le duelan a tus pacientes. Exacto. Y lo conseguí, pero eres muy joven, ¿no? Y lo haces, ¿no? Vale. Con los años, hombre, el corazón se va ablandando y tú te vas también. Y es lo que tú dices, hay mucho sufrimiento, que a veces no lo guardamos, los profesionales de la emergencia o los que trabajamos... Pero también tenéis que sacarlo. Deberíamos, claro, es cierto. Y no lo sacas, no lo sacas porque en ese momento te tienes que mantener el tipo, tienes que mantener... ¿Cómo puedo consolar a alguien si yo estoy sufriendo y le demuestro que lloro, que estoy derrumbado? Si me derrumbo, ¿cómo te consuelo? Exacto. No puedo, entonces, ¿cómo te ayudo? Tenemos que mantener ese tipo. ¿Qué ocurre? Que con los años yo me he dado cuenta que... Ahora me emociono por cualquier cosa. Ahora ya quizás es tanto dolor contenido, ahora está saliendo. Yo ahora veo, escucho una canción, simplemente, que me llega al corazón y me hace llorar. Una serie, un anuncio de televisión, algo me emociona, que es una parte muy bonita también. Hombre, me imagino que en esos desahogos que hay que buscar ante las situaciones que uno va cargando como si fuera un lastre y que cada vez te pueden ir pesando, ¿las motos? Oh, las motos fue también un descubrimiento de mayor, ¿eh? Porque yo tengo una cosa, vamos a ver. Paco,
Seguro que de las muchas emergencias que tenéis que atender relacionadas con el tráfico, sí, algunas cuantas son relacionadas muchas con las motocicletas. Sí. ¿Vale? Y digo yo, como un enfermero tiene como afición el mundo de la motocicleta. Claro, un enfermero de emergencia. Fíjate, fíjate. Nunca tuve pasión por la moto. Yo de pequeño tenía un ciclomotor, una mobilete con 17 años, pero cuando saqué el carnet de coche ya nunca más. Y empecé a trabajar en la ambulancia al revés. Yo tenía miedo. Yo decía, ¿una moto? ¿Qué dice? ¿Se mata la gente con la moto? Yo no. Y ya con... Yo tengo ahora 54. Pues con 45, probé una 125 de un amigo, sí. Fui a Málaga a hacer unas gestiones, que me dejó la moto, vale. Y yo iba por la carretera de la costa, iba oliendo el mar. Aquel día había un viento, no sé, yo no entiendo los vientos del mar, pero vale. Me traía olor a mar. Sí. Y yo dije, qué bonito esto, de ir oliendo el mar. Y aparte luego la comodidad, ¿no? De aparcar la moto. Ah, vale. Yo soy motero, ¿eh? Tú también, ¿no? Pero no soy enfermero, no de emergencia. No son incompatibles. Ya lo sé, ya y, lo sé. Y ahí descubrí que, dije, bueno, esto es un mundo nuevo también, que se me abre, del mundo de las motos. Y fui comprando, me compré una primera, una 125, luego pasé una moto, una 500, luego una mil y pico. Y al final, la prudencia, trabajar en esto me sirve para tener mucho más cuidado y mucha más prudencia. O sea, sé que nadie está exento. Sí. Nadie. Por desgracia, hemos tenido compañeros que han fallecido. Y nuestro amigo Alejandro, que lo llevamos en la memoria todo, falleció hace muy reciente, en plena pandemia, en un accidente de moto, un compañero. Chaval extraordinario, que tanto hizo por salvar la vida de tanta gente, yeah. Y nosotros no pudimos hacer nada por salvar la suya. Fue muy qué duro, fuerte. Fue muy duro. Y nunca... ¿Qué tuvisteis que atenderle? Sí, los compañeros, los compañeros. Los compañeros que fueron a atenderlo, a mí no me tocó... Menos mal. No quisiera estar en la piel de la compañera, pero fue una compañera, Ana, que es un cielo con un corazón enorme, y viendo que no podían hacer nada por él, porque el pobrecito estaba... Las lesiones eran incompatibles con la vida. Lo abrazó. Claro. Bueno, la moto, el mundo audiovisual también te evade. Eso también es mi hobby. El mundo de la imagen y del sonido. Imagen y sonido, sí. A ver, ¿y esto cómo se digiere? ¿Cómo surge? Yo era muy jovencito también. Yo he sido muy inquieto. Paco, he tenido siempre... me ha gustado tener cosas y descubrir y hacer cosas nuevas. Y entonces, con una cámara de vídeo que tenía, que también saqué del desván, otra de las cosas que mi padre me dio, pues empecé a grabar cosas en mi casa, fiestas familiares. Vale. Y ya está. Entonces conectaba la cámara al vídeo VHS y con el play, rec y el pause ya hacía los montajes, ya editaba, ya decía, pausa. Qué bueno. Claro, echaba para adelante la cinta aquí. Venga, sigue grabando, pausa, y así iba. Luego había entre los cortes unas pocas líneas blancas y tal, pero bueno, sí, ya está. Hablamos de cinta. Sí, sí, cinta de VHS. Eso era en el rec del vídeo, grabar y conectar la cámara y pausa, sigue grabando, pausa. Claro. Y así fueron mis primeros montajes. Sí, pero luego ha ido la cosa sí, un poquito. Sí, luego compré un ordenador, cuando empezó el mundo de la edición digital. Fíjate. Hablamos de... Rubén estaba recién nacido, hace 26 años, en el año 96. Claro. Y claro, ¿qué pasa? Que... Yo no sabía, yo no había tocado nunca un ordenador. Yo me había gastado el sueldo de 2 meses y medio, 3 meses de conductor, de técnico de emergencia, sí. Sin saber usar el ordenador, solo sabía encenderlo. Nada. Nada, lo encendía, miraba, aparecía allí Windows 95. Digo, qué bonito, ¿no? Vale. Y no, pues no sabía, nada, no sabía. No querías tocar más, vaya a ser claro, que se facilite. A ver si rompo algo, claro. Entonces empecé con libros, a leer y tal, y aprender. Y fui cambiando el equipo, gané un primer premio del Corte Inglés, bueno, de unos grandes almacenes. ¿Por qué no? De Mala, del Corte Inglés, que celebraron un concurso para aficionados y me llevé el primer premio. Salí en prensa, además, salieron titulares en páginas interiores con fotografía y me llevé, en aquel entonces eran 350.000 pesetas, que en un cheque de ellos. Y compré un mejor equipo, un vídeo mejor que tenía. O sea que en tus tiempos, digamos, libres, al margen de la moto, que te evade, que te sigue impregnando el mar, tus sensibilidades, ¿no? Sigo. El mundo audiovisual sigue también ocupando tu evasión y tu descarga, ¿no? Tengo proyectos en la cabeza, me gusta el mundo del documental.
tengo proyectos relacionados con lo que hemos hablado antes, con las personas que tenemos, nuestros ancianos, nuestro... Claro. Ahí vivo en Torremolino actualmente, siempre he estado muy ligado a Torremolino, qué aunque bueno. También en Benalmádena he vivido. Qué bueno. Y tengo en mente un proyecto de juntar a una serie de personajes de Torremolino que siguen vivos y que tienen, son gente que yo conocí en mi juventud, con 17 años. Claro, y claro. Lo sigo viendo hoy en día, ¿eh? Claro. 37 años después. Lo que pueden contar. Claro, y quiero que me cuenten, quiero sentarlos así, como tú sí, haces sí. Con echar nosotros. Echar un rato y hablar. Y que vuelquen y esa que experiencia. Cuenten cosas. Ese es uno de los proyectos. Hay que ver, Paco, lo que dio, lo que ha dado de sí el carnet de camionero. Mucho. Y eso que nunca cogí un camión. Yo creo que nunca. Si llego. Claro, nunca una mili ha podido ser quizás tan optimizada y tan aprovechada como en tu caso. Correcto. ¿Cuántas veces hemos dicho que la mili no sirve para nada? ¿No? Ya. Depende de quién. Depende. Yo sé que yo recuerdo en mi época los que habían estudiado en la universidad decían, es que ahora me corta, ahora termino la universidad y me toca incorporar. A mí me pasó eso. Y yo lo entiendo, que eso claro. es duro. Claro. Pero para otra gente te sirve como, yo lo vi como una experiencia de salir del nido y tener que coger las riendas de mi vida y tener que hacer mi cama por las mañanas y tener que afeitarme todos los días y tener que llevar las botas brillantes todos los días. Claro. Y la disciplina que se marcaba ahí, yo disfruté muchísimo. Yo no puedo hablar mal de ese año. Porque, conocí mucha gente. Claro. Y disfruté muchísimo. De hecho, bueno, luego soñé muchas veces con que estaba en la mili y no ha sido una pesadilla, ha sido un disfrute soñar que estaba haciendo el servicio militar. Claro, es que, como todo en la vida, sí. Todas las circunstancias, todas las experiencias tienen su cara y tienen su cruz. Y en función de tu disponibilidad, de tu ánimo, de tu suerte, ¿eh? Y de tu entrega al tema, pues se le saca o no la punta al lápiz. No, no todo es negativo por ser negativo, ni todo es positivo por ser negativo o positivo, sino ¿cómo lo afrontas? ¿Cómo lo encaras? ¿Has estado hábil en sacarle partido? Porque si vamos en negativo, lo negativo siempre nos va a estar rondando. Pero si surge la posibilidad de crecer, de experimentar, de sentir... La vida te pone escalones, te pone trampas. Y tienen que ser así, ¿no? No puede ser un camino de rosas todo. Pero yo siempre he dicho que hay que saber saltarlo. Hay que saber saltar el obstáculo. Si el obstáculo es más alto, tendrás que aprender a saltar más alto. Si llega un momento en que no lo puedo saltar, tendré que aprender a treparlo. Pero siempre he pensado, no te hundas. Cuando he tenido un revés en la vida, que he tenido mucho... Como todo el mundo. Como todo el mundo. Claro. He dicho, no te hundas, no dejes, no permitas que llevas una trayectoria, llevas una vida y tienes unas ideas y unos planes. No, nada te lo puede frustrar, está en tu mano. Sí, hay cosas que no dependen de mí ya, ¿no? Como tener salud o no tenerla. Pero siempre que tenga fuerza para trepar ese obstáculo, lo voy a trepar. Claro. O sea, además sales enriquecido, aprendes cosas. Oye, y ante un tío tan vital como tú, al margen de las motos, al margen del mundo audiovisual, ¿qué proyectos hay también que te puedan estar complementando para seguir teniendo chispa? Bueno, ahí siempre quise aprender a hacer kitesurf. Anda. Ir a hacer playa, colgarme una cometa. No sé si ya por la edad, ¿por qué? Yo creo que sí, que eso todavía es volar, sí. Ya casi. Y es volar, claro. En el sentido literal. Claro. Y es algo que tengo en mente. Ahora mismo estoy inmerso en un proceso de oposiciones. El día 12 tengo el último examen, el próximo día 12. Para consolidarte en tu trabajo. Para obtener una plaza. Yo tengo una plaza como técnico de emergencias. Correcto. Y ahora vamos a por la plaza de enfermero. De enfermero. Sí. La que te cualifica como tal, aunque estás cualificado, sí, sí, pero a nivel ya laboral. La que me da el papel que dice, usted tiene una plaza. Porque enfermero eres. Sí, sí, enfermero soy. Lo que hay que reconocerse lo que profesionalmente. Hay que es conseguir la plaza. Estamos. Y ahora hay oposición. Ahora, el día 12, ya hicimos el año pasado, en septiembre, en octubre, el examen teórico y ahora vamos con el práctico, que es lo que estoy preparando, ¿no? Oye, ese diploma o ese certificado enmarcado. Hombre. En oro. Por supuesto, sería ya el culmen ya de toda esta trayectoria, de los años de estudio, claro. De los años de trabajo. Sería el broche de oro ya, ¿no? El conseguir la plaza. Si viene bien, si no, bueno, pues seguimos trabajando con contrato. No, claro, claro. Mientras que yo, mi día a día, me sienta
desarrollado, realizado, ¿por qué no? Claro. A veces los papeles son los papeles, Pero volviendo a la figurita, porque la figurita a mí me ha dejado marcado. Sí. Tú que te has movido por el mundo de las antigüedades, por el mundo de los objetos de segunda mano, a través de tu padre y de ese mundo que se genera en torno a este sector de la compra-venta, ¿las antigüedades tienen alma? Sí, la tienen. De todos aquellos que han pasado, de todas aquellas personas a las que han pertenecido. Ahí voy. Yo pienso que si entrar en una casa, nosotros por nuestro trabajo, entro en muchas casas, muchas viviendas particulares, y me disfruto cuando entro y mi mente se va directamente a un reloj antiguo, por a la pared, o a un cuadro antiguo, a una pintura, a una porcelana. Hay casas que no tienen nada, nada de antigüedad, nada de tus antepasados. Todos tenemos antepasados, todos hemos tenido bisabuelos, tatarabuelos, y es triste que no te haya quedado nada de recuerdo de ellos, o que no tengas ese gusto por las cosas, el sabor que tiene algo antiguo, saber quién ha tocado esto, quién ha limpiado esto, claro, quién lo fabricó, con qué intención lo hizo. Que además no lo han hecho los chinos. No, esto está hecho claro, de forma artesanal. ¿Habrá hoy en día es muy difícil encontrar algo que no sea hecho en China. Cuando haces por una pieza de 50, 60, sí, 70 sí. años, son piezas más cercanas, sí. Con menos tecnologías. Solo hay que ver la definición que tiene, ¿no? La cara, la expresión, ¿no? Incluso la expresión ya de las mismas esfinges que porta, ¿no? El trabajo hecho y bien hecho. El mundo de las antigüedades puede cuestionar, fíjate, que a lo mejor estemos más preocupados por estos objetos de nuestros antepasados que a lo mejor no por los propios antepasados. Los antepasados los llevamos en el recuerdo. Ahí voy. Y ver esto es lo que te hace recordar. Yo sé que esto, el día que falte mi padre, Dios quiera que todavía le quede mucho Sudamérica que descubrir, planes, Mucho. Que tiene planes. A ver si un día te lo cuenta. A ¿seguro? Ver si un día te lo cuenta. Seguro. Pues yo cada vez que lo veo me acuerdo de mi padre, ¿no? Mi padre, como yo viví con él, el mano a mano, el negocio que tenía él y cómo lo miraba, ¿no? A pesar de ser ya de su altura, lo miraba así, ¿no? Porque ha sido un referente en mi vida siempre, lo fue en aquel momento y me enseñó muchísimo. Y cada vez que lo vea yo sé que me voy a acordar de mi padre, eso no me cabe. Y espero que mis hijos, que lo han visto en su casa desde que nacieron, claro, pues el día de mañana pase alguno de mis hijos y cuando lo vean se acuerden de mí y se acuerden de su abuelo. Claro. ¿Cuándo entras de servicio? El próximo turno lo tengo el sábado, dentro de 2 días. Por la mañana, cuando uno se incorpora, ¿cómo se mentaliza? Entramos con muchas ganas, entramos con ganas de afrontar el día, con deseo de ver quién está de turno. ¿Cuántos sois los que formáis Somos parte tres. Del equipo? Está el médico, técnico, el técnico, el médico, el enfermero, correcto, y el médico. Técnico, enfermero y médico. Y la ambulancia. Y el vehículo, la UbiMóvil. Bien, la UbiMóvil. UbiMóvil que tiene todos los adelantos sí. Para que el soporte vital se mantenga. Totalmente, soporte vital avanzado. Avanzado, vale. Llegáis, aquí estamos, tres, contra lo que venga, ¿no? Porque no sabemos cuál es el Tenemos una idea, ya cuando te activan ya te dicen si es un accidente de tráfico. No, pero cuando entras a trabajar. Ah, bien, por la mañana no tengo ni idea, eso ya entro ahí. Es como el torero, ¿no? Claro, que veremos qué toro nos sale. Exacto. ¿Cómo se activa la alarma o la emergencia? Nosotros empezamos trabajando revisando el material, eso es lo primero. Lo primero, que quede el material en perfecto estado. A ti te da confianza trabajar, claro, en algo crítico. Todo a punto. Cuando sabes que tu material está ahí y está revisado. Bien, estamos preparados, el equipo está listo. Y ahora esperas. Suena el teléfono. Suena el teléfono. Claro, en ese momento, por más años que lleves aquí trabajando, estás tranquilo. Pero de momento, ¡boom!, algo te dice, atención. Comenzamos la función y a ver, el médico habitualmente es el que lleva el teléfono y lo oyes decir, sí, ¿en serio? No me digas. Ya de repente tú dices, uy, uf, ¿qué está pasando? Claro. Le están pasando un aviso desde la sala de coordinación, un gestor de emergencia. Claro. O un médico coordinador. ¿Y qué pasa? Y cuando cuelga, ya lo ves, que te dice, vámonos corriendo, ya. Que es una parada, vámonos que es un accidente, vale. Vámonos que es un posible ictus. Y en esa ira ya estáis en tensión y preparando
vamos hablando. Nosotros solemos ir comentando lo que nos vamos a encontrar. Si me dicen que es un ictus, ya decimos, mira, oye, hay que, no se nos olvide tomar las constantes estas que hay que tomar, no se nos olvide estos parámetros que tenemos que revisando tener en el protocolo. Totalmente, claro. Porque la comunicación forma parte de un equipo. El equipo es primordial, vital, la vital. Comunicación. Llegáis. Llegamos. Llegáis como podéis. Aparcamos donde podemos. Claro, llegamos con mucho cuidado porque intentamos que no haya ningún accidente. Hombre, estaríamos. Eso sería lo primero, que no haya accidentes. Y ahora bajamos el material. Tenemos unas mochilas, claro, y unos monitores. Vamos cargados, ¿eh? Vamos, sí, muy sí, cargados. Sí, a tope. A veces hay un cuarto piso sin ascensor. Arriba. Y hay que subir corriendo. ¿Y dónde está el paciente? El paciente te lo encuentra desde en el rellano de la escalera tirado hasta en el cuarto de baño, o en la cama, o el sofá, o en el suelo. ¿Consciente o inconsciente? O inconsciente. Si está consciente, mejor. Hombre. Inconsciente ya implica una gravedad, claro. Pero es que a veces están inconscientes y no respiran, es además, decir, está fallecido, hay que hacer una reanimación cardiopulmonar ya. Eso siempre, inconsciente, que no respira, reanimación cardiopulmonar. Y todo perfectamente calibrado. Es una correlación.